Como mamá y como parte de un grupo nos atraviesa desde muy cerca todas estas cuestiones y estas situaciones. Para quienes ya tenemos allanado el camino, esta es una noticia maravillosa que la verdad que ayer cuando nos comunicaron nos llenó de alegría, lo compartí con el grupo. Esto que dijo de la equidad es algo fabuloso. Ningún cerebro es igual a otro, pero eso no significa que no puedan tener la atención tanto en salud, en escolar o de lo que necesite de igual manera que todos. Algunos podemos tener acceso, otros no. Hemos visto lo que se degrada la familia, los pacientes, los niños o adultos. En el caso del autismo, el autismo es para toda la vida, no se termina ni con 12, ni con 18, ni con 20, ni con 50, para que sepan. Entonces, ya a partir que el enfoque principal sea en la niñez es lo más fabuloso que nos puede pasar, porque desde ahí estamos partiendo y ahí comenzando un camino maravilloso, donde van a poder tratarse, donde van a poder tener acceso, donde no van a estar solos ni las familias ni los pacientes. Es primordial la atención temprana, el diagnóstico. Desde ahí, el diagnóstico no es una etiqueta, que esto quede siempre claro, va a ser el puente para acceder a mejores tratamientos. Estoy muy emocionada, personalmente, disculpe. Nos ha tocado vivir muchas situaciones como familia y la verdad que esto que hoy está pasando en Chacabuco, que es verdad, no pasa en muchas ciudades, es algo extraordinario. Así que, sin más que decir, felices por todos los que nos están escuchando. Ahora Chacabuco va a tener esto que los va a poder ayudar, contener y acompañar. Gracias.